Permiso, tengo que sacar unas fotos. Sí, pase. Ella es de la Policía Científica. Oficial Josefina Coccolo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carmen Iturrios. ¿La autopsia? No, la autopsia yo no la voy a hacer. Yo me tengo que ir. La va a hacer mi relevo. De todas formas, la causa de la muerte parece ser asfixia. Es casi seguro que sea asfixia. El informe dice que se trata de una mujer NN, blanca, de unos 30 años, que presenta hematomas en miembros anteriores y posteriores y marcas de ahorcamiento alrededor de su cuello. El cuerpo presenta signos de violación vaginal y anal. Aparentemente hay restos de semen en la vagina, ya tomé las muestras. Y también tomé las muestras de lo que parecería ser piel descamada en las uñas. Ahora tendría que girar el cadáver para tomar las muestras del ano. ¿Qué? ¿No le alcanza con lo que tiene? Escúcheme, el ano podría alojar semen de otra persona. ¿Qué vamos, a dejar libre un violador porque usted está apurado? Yo te ayudo. A ver, un segundo, ¿eh? Un segundo. Hola, Elena, no puedo atender esto. ¿Qué? Después hablamos, sí. Hola, Gus. Justo estaba pensando en vos, porque vos podés saber. Mamá también, pero bajé al laboratorio y no la encontré. ¿Cómo será el documento de Cayetana? Porque en realidad se llama María del Rosario Cayetana. Paloma, Alfonso, Victoria, Eugenia, Fernanda, Teresa, Francisca, de Paula, Lourdes, Antonia, Josefa, Fausta, Rita, Castor, Dorotea, Santa Esperanza, de Fitch, y Stuart. Tengo que decirte algo, Gus. Desde Fitch hasta Courtois son apellidos. No es un documento normal. ¿Y sabes quién es? La duquesa de Alba. La duquesa de Alba. ¿Me escuchas? La critican porque es un cuco, la vieja pobre. Pero con sus 46 títulos nobiliarios siempre se casó por amor. Siempre se casó por amor. Escúchame, Hugo. La última vez fue a los 85. Tenía toda España en contra. Tengo lo que decirte. Te quería decir que yo no soporto otro velorio más. Y menos así, como estamos nosotras ahora. Elena, murió mamá. Quiero hacer mi propio duelo, por favor. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Vas a emborracharte como cuando se murió papá? Bueno, si tengo ganas de brindar por mi vieja, tengo mi derecho, ¿no? No quiero tener a media facultad de testigo. Dale, Elena. Nos quedamos juntas y a la noche estamos con ella y mañana la cremamos. ¿Qué te parece? Yo pensé que a mamá le encantaría que sin velarla, olvidaste, Carmen. ¿Por qué? Mamá se merece un homenaje de la comunidad científica. ¿Para qué trabajó toda la vida? Te aseguro que no trabajó toda la vida para los honores, ¿eh? Ni para los premios, ni para coronas que terminan oliendo a podrido. ¿Vos en serio pensás que mamá no se merece un reconocimiento? Hay un montón de gente que recuperó su identidad gracias a ella.
Ay, no te hagas la sensible ahora. Si mamá odiaba los premios, odiaba emperifollarse para las fiestas. ¿Eh? ¿Qué le vas a poner ahora? ¿Una mortaja con puntillas? No seas ridícula, dale. ¿Qué sabes vos si a mamá le hubiera gustado o no un homenaje, Carmen? ¿Qué sabes vos? Mamá iba a los actos oficiales y no te avisaba vos porque tenía miedo que te aparecieras vestida como te vestís vos, que mostrar las tetas a medio mundo. ¡Zorra! Que sos una desubicada permanente. Mamá no es como vos. Mamá nunca me juzgó. Estúpida. Vos no sabés nada de mamá. Menos ahora. Hace 6 meses que no la veías. Así que... ¡Shh! Perdóname, no te confundas. A vos hace 6 meses que no te veo. A mamá no te preocupes porque la vi. Igual me parece raro porque ella no tiene más que decir. Carmen tiene razón. ¿Cómo? ¿Para qué le van a hacer un homenaje a alguien que ya murió? Tu abuela... No está acá físicamente, digamos, pero está en el cielo. Esté donde esté, si realmente se va a enterar de lo que vamos a hacer con su cuerpo, es mejor cremarla y tirar las cenizas en un lugar lindo, como en la montaña o en la playa. Lo vi en una película. Aunque no lo entiendas, tenés que apoyar a tu mamá, ¿sí? Porque somos tu familia. La tía Carmen también es mi familia. ¿Querés escuchar algo que compuse? Sí, me encantaría, me encantaría. Igual mirá que no es gran cosa. Sí. Me había olvidado que eras una gran investigadora. Vos competís no, todo el tiempo, ay, no. competiste con papá, competiste con mamá. No le llegás ni a los talones, Carmen. Ubicate de una vez por todas, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué sos celosa? ¿Eh? ¿Estás celosa de que los viejos y yo hablamos el mismo idioma? ¿Qué tenías vos que meterte en el laboratorio? ¿Qué tenés que ver? Yo no pienso solo en mí. Yo tengo que pensar en todos. Y tengo que pensar en Gustavo y en pagarle la terapia y los 800.000 talleres que hace. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que no me ocupo de mi hermano? ¿Me vas a decir eso? Elena, por favor, te pido, no quiero discutir. Se murió mamá. Hagamos algo nuestro, algo privado, por favor, te lo pido, dale. No me manipules, Carmen. No me mires con esa cara de mosquita muerta. ¿Vos querés que todo el mundo baile alrededor tuyo? Y no lo voy a hacer. No quiero que ella se vaya así. No es justo que ella se vaya así. Mamá tiene que tener un homenaje. Un homenaje por lo menos igual al que tuvo papá. ¿Que ya estás organizando el circo? ¿Estás pensando en la música triste para llorar? Le encantó a ella. Le encantó porque estaba empastillada igual que vos. Por eso la convenciste. Yo no puedo creer que seas mi hermana, Carmen. No lo puedo creer. Mamá. Ahora no, querido. Es que estoy ocupada, Tadeo. No, te das cuenta que estoy ocupada. Gustavo no quiere salir abajo de la cama. Bus. Dale, vení, vamos, salí de ahí. ¿Qué pasó? Nada. Le mostré lo que compuse y se puso a llorar. No me imaginé que podía llegar a emocionarse así. Pero mi amor te pone orgulloso. Mirá dónde está, querido. No, es que... Tadeo, igual no fue tu culpa, ¿eh? No te preocupes. Toca otro tema, a ver si sale de ahí. Bueno. ¡No! ¡No! Decirle que se queden quietos. Vení. Decirle que se queden quietos. Vení, que se están esperando las cosas, vení. Gus, dame la mano, dale, vamos. ¿Quieres tomar agua? Vamos a casa, dame la mano, dale. Dame la mano, vamos, dale. Tráeme la cartera. Dame la mano. Soy yo. Thank you.
Sí. Sí, señora. Buenos días. Yo soy Antonio Costa. Soy el hijo de... uno de los dueños del antiguo almacén que había acá al lado. ¿Se acuerda que acá había al lado un almacén? Sí, me acuerdo. Los dueños eran Manuel Costa y José Costa. ¿Cómo es su nombre? Norma. ¿Norma? Norma. Mire, le va a parecer raro. Le abro la puerta, ¿quiere? Un momentito. Discúlpeme, Norma, el atrevimiento, pero le va a parecer un poco extraño, pero ¿usted conoce a la mujer que está acá en la foto? Sí, claro. Es mi hermana mayor, Magdalena. ¿Magdalena Ríos es su hermana? Era. Murió hace 4 años. Qué extraño. Porque... A mí me parece reconocerme en ese bebé y ella me mira a mí como si... Como si fuera tu mamá. Pensé que nunca más te volvería a ver. Entonces es así, es cierto. Es... Si sos el calco de tu padre. Yo no sabía nada. Mi hermana, pobrecita... Bueno, esa época era muy difícil para una madre soltera. Un día, vos tendrías 2 añitos. Ella salió con vos de la casa y volvió sola. Se encerró en su cuarto llorando durante todo un mes. Los del almacén cerraron enseguida. Y a los Costa no se los vio nunca más. Pero... Créeme que hasta el día de su muerte se acordaba de Antoñito, su primer hijo. ¿Que tuvo más? Sí, tuvo 2 más, con un buen hombre. Y ella siempre te recordaba, ellos sabían todo. ¿Por dónde viven? Mira, ellos viven acá muy cerca. ¿No querés que los llamemos? No, prefiero presentarme yo, así personalmente. Sí, tenés razón. Acá a 2 cuadras. ¿Por esta? ¿Por esta cuadra o la otra? No se va a equivocar porque es una casa que tiene un taller mecánico. El mayor se llama Héctor y el más chico es Raúl. Héctor y Raúl. ¿Eh? Y me podés tutear porque soy tu tía. Soy tu tía. ¿Sí? Sí, buen día. Buen día, ¿qué andas buscando? Andaba por acá y el auto me empezó a hacer un ruido, un pajarito, una... ¿Se le quedó? No, pero no quiero sorprenderme, ¿no? Me le echaría una mirada. ¿Cómo no? ¿Lo tiene cerca? Sí, acá nomás. Bueno, entonces sí, estaba por almorzar. No, entonces vengo en otro momento. No se preocupe. Mabel, no sirvas todavía, estoy acá afuera con un cliente. Yo te aviso. ¿Cómo llegó hasta acá? En el barrio, pregunté y parece que los conocen. Ah, sí. Imagínese, mi hermano y yo tenemos el taller acá hace casi 30 años. Toda una vida. Sí. ¿Y su hermano es mayor que usted? No, No sé por qué le pregunté. Este es el auto. Ábrame el capot. Sí. Ahí está. ¿Lo pongo en marcha? Dele arranque, ¿sí? ¿Cuál es el ruido que dice que hace? Y ahora no lo hace. ¿Esa especie de vibración? Sí, ese pajarito. Bien, Héctor, ¿necesitas una mano? ¡Dale, veniste! Hola, Raúl. ¿Qué tal? ¿Escuchás esa especie de vibración que hace? No, la verdad que no. A ver, espera. Puta, yo no tampoco lo escucho. ¿Apago? Sí, apáguelo un momento. ¿Lo vuelvo a encender? No. Vamos a esperar un minuto y después le da arranque otra vez. Ah. ¿Y le conseguiste la anilla, Juancho? Sí, le hice cambiar ahora el manubrio y el asiento. Le van a poner esos manubrios modernos, ¿viste? Esos más altos. Eso. ¡Qué grande, flaco! Le voy a dar una sorpresa al pibe.
Bueno, me parece que me pasé de previsor. No, no es nada, sigo viaje. Vamos, hombre, nos va a hacer sentir un par de inútiles. Dele arranque otra vez. No. ¿Y un mal modo? ¿Qué le pasa? No, de ninguna manera, no. Venga. No, pero está bien. Llevémoslo adentro que se va. No. Me mareé. Mire lo pálido que está, debe ser la presión, ¿eh? Ten cuidado. Vamos, hombre, así no puede manejar. Pero usted estaba por almorzar. Hola. Hola. Abrí con mis llaves. Pensé que habían cambiado la cerradura, pero veo que no. Sí, no la cambiamos. Quería... ¿Qué? Habla vos. Me quería disculpar. No te quise decir lo que te dije el otro día. No te tendría que haber dicho esas cosas. Yo también me fui al carajo. ¿Sabes cómo me pongo cuando estoy triste? Es increíble que en 6 meses se hayan muerto los dos. Sí. Como caballitos de mar. ¿Quieres tomar un café? Dale. Es increíble. ¿Qué? Ya hace 3 días del entierro de mamá y todavía siguen publicando avisos fúnebres. Y son personas que recién se deben haber enterado. Y sí, tal cual. Como Bacedas. ¿Vos te acordás del doctor Bacedas? No. Cuando pasó todo estaba en un congreso en Filipinas. Sí. Después hay de otro montón de gente que ni conozco. ¿Y este? ¿Qué? Brillaste en vida como científica. Y ahora lo harás en el firmamento como estrella infinita. Tu luz es y será inextinguible hasta pronto, valiente porota. HH. ¿Pero quién es este desubicado? ¿Cómo sabes que es un desubicado?
Será un poco cursi, pero prefiero esos avisos fúnebres, poéticos, a los mecánicos que en paz descansen. Pero Carmen, por favor. ¿Desde cuándo a mamá la llamaban porota? Bueno, debe ser una amiga de la infancia, qué sé yo. Te quería contar una cosa. ¿Sabés quién llamó? No, no me cambies de tema. ¿Qué es esto? Explícamelo. ¿Qué es esta grasada al lado de lo de Bacedas? Bueno, no sé. A lo mejor fue un asuntito oculto de mamá. ¿Eh? Digo, quizás algo no muy importante, algo meramente sexual. ¿Pero vos crees que todo el mundo es como vos a la hora de ir a la cama? ¿Que no le haces asco a nada? Mamá era una mujer casada. ¿Y? Que era una señora. ¿Y qué? Que era una señora de la casa. De la casa y de la pesca. ¿Me querés decir algo? ¿Te comentó algo ella? ¿Vos me querés decir que mamá lo engañaba a papá, que tenían un amante? ¿Qué no, es? No, yo solamente quiero decir que quizás apareció alguien en los 6 meses que duró su viudez. Y te aviso que de sexo solamente hablaste vos. Claro, tal vez en estos últimos 6 meses sí. Puede ser que alguien... ¿Ves que sos una estúpida? ¿Ves que sos una estúpida? ¿Estás seguro que no quiere que llamemos a un médico? No, de veras, le agradezco mucho. Ya tengo que irme. ¿Por qué no se queda a almorzar con nosotros? Comida, por suerte, sobra. Lo que pasa es que ya molesté a toda la familia, no. No, tengo mucho trabajo. Eso debe ser estrés. ¿Tiene el teléfono de algún familiar para que lo venga a buscar? O sea, me dejaría más tranquila que... No tengo familia. ¿Qué le debo? No me debe nada. ¿Pero cómo? ¿Si le interrumpí el almuerzo? No, créame, no le hice nada. El auto no me debe nada. Bueno, permítame aunque sea como agradecimiento. No, de ninguna manera. Insisto. No insista porque me va a ofender. Bueno, no. Tampoco es la intención. Bueno. Otra vez. Muchas gracias. Por favor. Adiós. Chao. Hasta luego. A comer. Vamos. Tal vez es desagradable, pero... Tenemos que hablar del papeleo. Me parece bien. Y no me parece necesariamente desagradable. Es extraño hacerlo con vos, por eso. Habla tranquila, dale. No quiero que se venda el laboratorio. Vos sabés que yo soy abogada, pero que encontré acá mi lugar de trabajo mucho más que en el estudio que tenía con Marita. Me parece bien. Porque además no me gustaría tener que mudarlo a Gus. Lo afectaría muchísimo, y más ahora con lo que pasó con mamá. Mira, si querés, mi parte me la podés ir dando en cuotas. O la verdad yo no necesito la plata. O si querés, lo compensamos con los otros bienes. ¿Te parece bien? Gracias. ¿Está bien? No fue tan terrible. ¿Qué pasa? ¿No te querías quedar con el laboratorio? Yo solo no puedo. No soy bióloga. Me puedo ocupar de las cuentas, me puedo ocupar del marketing, pero nada más. Bueno, pero lo tenés a Luciano y además tenés los meritorios que nos manda el CONICET. Si querés también puedes emplear otra persona. ¿Por qué tengo que emplear otra persona si lo mejor lo tengo en mi familia? Quiero que seamos socias, Carmen. Déjame que te lo explique. A papá y a mamá les hubiera encantado. Les hubiera encantado que la empresa familiar siguiera. Además, nosotros estuvimos distanciados durante muchísimo tiempo. Eran ellos los que nos juntaban. ¿Eh? ¿Cuándo nos vamos a ver ahora nuevamente? No, pero eso depende de nosotras y no del destino del laboratorio. Es que no entiendo, Carmen. ¿Qué es lo que no entendés? No entiendo por qué no querés quedarte en el laboratorio. Cualquier biólogo, cualquier investigador estaría orgulloso, feliz de tener su propio laboratorio, menos vos. Escúchame una cosa, Elena. Nosotras dos somos hermanas. Yo te adoro. Vamos a compartir toda la vida juntas. Pero no tengo ganas de trabajar en el mismo lugar. Ya lo hicimos y no funcionó. No lo intentamos lo suficiente, me parece. Pero escúchame, vos me ves a mí teniendo que explicarle a una mina que según su ADN tiene que comer zanahoria para su dieta. Por favor. No seas peyorativa, Carmen. No tenés que hablar de las zanahorias. Tenés que hablar del metabolismo. Y no son los únicos casos que tenemos. Hay muchísimos casos nuevos. ¿Querés ver las carpetas? Pero no, por sí.
¿Querés ver las carpetas? Es un segundo. Es que ya nada lo tengo más. Decidido. No, Elena. Decile a Romina que le compré la crema enjuague que me pidió. Tadeo, ¿vemos juntos el partido? No, no puedo, pa. ¿Por qué? ¿Qué tenés que hacer ahora? Tengo que pelear con el vestuario de mi cabeza. ¿Qué? Es el título de un cuarteto de cámara que estoy componiendo. Tiene varios problemas armónicos todavía. Buenas noches. Chao, hijo. Qué bichos raros estos adolescentes, por Dios. ¿Hablaste con tu hermana del laboratorio? Sí. ¿Y? ¿Qué dijo Luquilla? Mil veces te dije, no le digas así. Te van a escuchar los chicos. ¿Y qué tiene? Si tuvieras un hermano como Gustavo, no me dirías eso. Perdóname. Me dijo que no tiene ninguna objeción en que me haga cargo del laboratorio. Buenísimo. ¿Sabes que pensé que te lo iba a ser mucho más difícil? ¿Por qué vos siempre pensás mal de Carmen? Elena, por favor. No volvamos sobre el mismo tema. Es una gran noticia la que me acabas de dar. No te veo muy contenta. ¿Pasó algo malo? Porque no estoy contenta. ¿Por qué? Le ofrecí a Carmen que seamos socias. ¿Te volviste loca? ¿Por qué hiciste eso? Elena, con lo que te costó que tus viejos entendieran por dónde venía el negocio, ahora resulta que querés de socia a la delirante esta que se cree Madame Curie. No tenés la menor idea, Marian Vos. ¿Estás segura? Noches y noches tuve que escuchar la cantinela de las peleas que tenías con ella para que no convirtiera el laboratorio en un refugio de pobres y ausentes. Ella es un excelente profesional, no tiene por qué saber de números, entender lo de la patente inglesa, lo de las ventas comerciales que tiene el laboratorio. Pero no entiendo qué se te da por justificarla. Con lo que te había costado sacártela de encima. No me la saqué de encima. Tuve diferencias con ella, nada más. Y además yo no voy a meter a una mina y un tipo cualquiera en el laboratorio. Para que reemplace a mi mamá, no lo voy a hacer eso. No me voy a quedar tranquila. Ay, con Carmen sí. Pero no me hagas reír, Elena, por favor. Si son el agua y el aceite. Es imposible llegar a acuerdos coherentes con una persona que a los 40 años le da culpa a ganar plata y tiene la promiscuidad sexual de un adolescente. No me gusta que hables así de Carmen. No me gusta que hables así. Ella con su vida privada no molesta a nadie. A mí sí me jode. No quiero ese ejemplo para mi hija. Vos quedate tranquilo porque de Romina me estoy encargando yo. Y además Carmen me dijo que no. Bueno, bueno, qué sorpresa. Miren quién volvió. Adelante, figura. Ya era hora que este laboratorio volviera a tener personal de excelencia. El único personal de jerarquía que había en este laboratorio pasó a mejor vida. No sea humilde, doctora Iturrioz. Usted es una digna astilla de esas maderas. ¿Cómo estás, Carmen? Bastante bien. No te digo que no la extraño, pero me parece que la llevo bastante bien. Todos la extrañamos. Pero ahora la vamos a extrañar un poquito menos si volvés al laboratorio. No, yo no vuelvo. ¿No? No. Vine a robarme algún recuerdo de mamá, nada más. Bueno, voy a hacer cafecito, Tomás. Dale. ¿Paso a la oficina? Dale. Thank you.
Perdón. ¿Puedes darme una mano y atender a un hombre que llegó muy angustiado? ¿Así? ¿Ah, él está muy angustiado? Bueno, yo ni te cuento. Por favor, Carmen. No, Lu, no lo puedes atender vos. Estoy con unas muestras que llegaron de Tucumán. Están atrasadísimas. Con los días que estuvo cerrado el laboratorio. Por esta vez. Oh, Dios mío, me pedís las cosas con esos ojos. Dale, anda. Te debo una. ¿Lo hago pasar? Sí, por favor. Sí, por favor. Muchas gracias. No, de nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo venía a ver a la doctora Auge. La doctora Auge no lo va a poder atender. Falleció hace unos días. Pero, no puede ser si me la recomendaron. ¿Estás segura? Segurísima. Soy su hija. Y también soy bióloga. Discúlpeme, no, no. Yo estoy de duelo también, acabo de perder a mi padre. Bueno, al que creía que era mi padre. En realidad, lo que ocurre es que... Bueno, a ver, siéntese, por favor. Sí. Cuénteme. Acá me siento. Sí. Sí. Descubrí que después de mucho tiempo yo... había sido adoptado, ¿verdad? Y aparentemente además tengo dos hermanos. A ver. Los varones. A ver, vayamos por parte. ¿Cómo se enteró que usted es adoptado, lo de la adopción? Bueno, lo descubrí, no sé. Yo me encontré con un montón de documentos familiares que... Me asustaste, Lucho. ¿Y cómo va todo ahí adentro? No voy a decir nada. Así no me ilusiono antes de tiempo. Quédate tranquila que la vamos a convencer de alguna manera para que vuelva. Yo atiendo. Pero dígame, Antonio, de todo lo que me contó, ¿qué es lo que le quita el sueño? ¿Saber que su padre de crianza no fue su padre biológico o enterarse a esta altura de la vida que tiene dos hermanos? No sé. Para saberlo de su padre hay tiempo. Y tiene mucho tiempo para procesarlo de su pasado. Ahora, si me pregunta a mí, yo empezaría por el presente y el futuro. ¿Cómo sería? Y saberlo de su padre a esta altura de la vida, ¿en qué le puede cambiar, no? Pero saber que tiene dos hermanos, eso sí, cambia la vida. Sí, en un sentido... Lo que pasa es que son personas que no son desconocidos para mí. Yo no sabía de ellos. No, pero ellos sí saben de usted y lo están esperando por lo que me cuentan. Les haría muy bien saber que usted existe. Y a usted también le haría bien conocerlos. No sé. Mire, lo único que tienen que hacer es pedirles que vengan al laboratorio y les tomemos una muestra de sangre o saliva. Yo lo entiendo a lo que usted apunta, pero... Yo vengo también de una desilusión muy grande. No quiero tener otra. Dígame una cosa, ahora que lo sabe. ¿Puede quedarse con la duda? Qué sé yo. La duda me... Piénselo tranquilo. Cuando quiera, vuelve. Bueno, muchas gracias, doctora. Espero volverlo a ver, acompañado. Ah, sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Todo bien? Sí. ¿Ya te vas? Voy a ver a Gus. ¿Vos venís? Sí.
¿Esas son las de las vacaciones de Pinamar? ¿Qué decís vos? Son las sierras de Córdoba. ¿No ves las erosillas, los burritos? ¿Dónde están las de casamiento de mamá? No ves las erosillas. ¿Dónde están las de casamiento de mamá? ¿Están las de casamiento de mamá? Las tengo que buscar, no sé. Revisando los armarios de mamá encontré un montón de fotos viejas. Traje solo las que estaban a la vista. Hay diapositivas también. Ah, aquí están. Mira, 15 de agosto de 1975. Míralos, qué elegantes. Sí. Parecen Wally Simpson y Eduardo VIII 30 años después. ¿Por qué 30 años después? Porque ellos se casaron en 1936. Ella era norteamericana, ella se había divorciado dos veces. Y él era el príncipe de Gales y duque de Windsor cuando el padre se murió. Era un amor imposible. Era el principio de la crisis política de Inglaterra. El pueblo inglés no podía aceptar a una machona como ella. Carmen tiene que averiguar. Hay un secreto genético. No podía ser reina. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? No sé. Abdicó. Abdicó a la corona para casarse con ella. Eduardo no era ningún cobarde. No era ningún cobarde. Mira, papá. Qué buen mozo. Bueno, y esta foto la encontré junto a la partida de nacimiento, que fue la foto que me llevó a Norma. Y de Norma a ustedes, ¿no? Yo les pido perdón por haberme hecho pasar por un cliente, pero la verdad es que la primera vez no sabía cómo enfrentar la situación. ¿Qué me importa a mí ese cuento chino si ahora estás acá con nosotros? ¿Viste? ¿Qué te dije yo durante todos estos años? Que algún día lo íbamos a encontrar. Yo, no sé, lo presentía. Llegaste justo para la comunión de mi hijo. ¿Eh? De tu sobrino. Yo no quiero parecer desagradable, pero vengo de situaciones muy fuertes y de mucha desilusión. No quisiera pasar por lo mismo. Antes de avanzar, quisiera que tuviéramos la certeza de este vínculo todos. Hay un laboratorio, es muy sencillo. Hay un laboratorio que esta es la dirección. Con una muestra de sangre o de saliva, ya está. Antonio debe estar retrasado. El tráfico hoy estaba terrible. Pero mientras lo esperamos, un compañero mío les va a ir tomando las muestras. Permiso. Gracias. ¿Lo ubicaste? No. Llamé un montón de veces a la casa del celular y no me contesta nadie. No te puedo creer con la ilusión que tiene esta gente. ¿Y qué hacemos ahora? Vos anda tomándole las muestras que yo voy a seguir intentando comunicarme con él. Buenos días. Muy bien. Hola. Hola, Antonio. Habla la doctora Iturrioz. Solamente quiero decirle una cosa. ¿Usted tuvo el valor para convocar a esta gente? Bueno, ahora no puede dejar de asumir usted el compromiso. Es más, yo no se lo voy a permitir. ¡Ey! ¿Antonio? ¡Antonio! Toda esa gente lo está esperando en el laboratorio. O se viene conmigo ya mismo para allá o yo le tomo la muestra acá. Elija. Elija. ¿Quiere pasar? Sí. ¿Cuánto tiempo más crees que podés hacerte cargo solo del laboratorio? No mucho. De hecho, ya estoy muy atrasado. ¿No tenés a nadie de confianza para traer? No, los que conozco están a full de laburo. El otro día me encontré en el Facebook con una chica que estudió conmigo. Se dedica a la docencia. Si te parece, me puedo juntar. ¿No estás grande para el Facebook, Lucho? Yo me puedo quedar un par de horas más por día, hasta que aparezca alguien. ¿Si te sirve eso? Sí, me sirve. ¿Qué harías eso por mí? Por supuesto. Eso y muchas cosas más. Gracias. Bueno, sigo con lo mío.
Los resultados de Antonio Costa para cuando los venga a buscar. Misión cumplida. Gracias. ¿Y cómo va la búsqueda de biólogos? Va mal. Bueno, si crees, yo puedo venir un par de días a reemplazar. No sé. ¿De veras? ¿Por qué no te quedas, Carmela? Bueno, no sé, vemos. Escúchame, el domingo salgo a pasear con Gus. Si tenés ganas de venir, me llamás. Adiós. Tenés la cabeza llena de ruido, ¿no? Perdóname. Nos conocimos en la morgue. Soy oficial de la Policía Científica, Josefina Cocolo. Ah, cierto. Carmen. Soy una metida, pero te vas a quedar sin flechas y eso, lo que le apuntás, va a seguir ahí. No le apunto a nada. Vengo para descargarme nada más. A mí me gusta la tensión y el alivio. Nada más. ¿Siempre venís acá? ¿Cómo es que no nos vimos? Seguramente nos cruzamos, pero no nos vimos. ¿Cómo estás con lo de tu mamá? ¿Cómo sabes? ¿Vos la conocías? Estaba al lado tuyo cuando te avisaron. Ah, cierto. Perdón, no tendría que haber preguntado. No, no, está bien. Fueron unas semanas difíciles. Unos meses, va. Bueno, ¿y vos? ¿Qué sos, policía? Policía científica. ¿Vos sos? Genetista. Ah. Oh. Pero a veces también trabajo con la policía, como habrás visto. Discúlpame, ¿me recordás tu nombre? Josefina. ¿Cómo le va? ¿Cómo le dice? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Bien. Antonio, qué bueno que viniste. ¿Le sacamos una foto? Acá, acá, ¿eh? Acá. Sí, acá. Vení, 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 vení. Acomodate acá en el medio. Vení. Bueno, dale, dale, dale. Vení. Gracias, Antonio. Y una sonrisa, dale. Vicky. Vicky, vamos. Pensé que te habías traído. A los botes no vamos a ir, ¿eh? A los botes no, ¿por qué? ¿Tenés ganas de ir a los botes? No, a los botes no. ¿Y nosotras cómo querés? Así. Así.